Todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis Arte y Cultura, los saluda Karina Galvez. Hoy vamos a estar hablando sobre la trayectoria de la escritora Aminta Buenaño y también sobre los microrelatos. Aminta ha sido escritora diplomática política y es un honor tenerla aquí en Mesa de Análisis. Arte y cultura, mienta qué lindo, qué lindo que estés aquí. Muchas gracias, gracias por la invitación, Karina, y me da mucho gusto estar en, en mi universidad, en la universidad de que regresaste ¿no? aquí, que tanto ha cambiado la Así, católica. Exacto y ver este canal tan lindo. No felicitaciones. Muchísimas gracias. Ahora estuviste en la parte política haciendo quedar muy bien Ecuador como embajador en España, como embajador en Nicaragua y también en el último año que estuviste en Nicaragua te agregaron a Barbados. Ah. Ah, sí, sí, bueno, estuve de embajadora en varios países, ¿no? Nicaragua, Barbados y, y España, pero sobre todo lo más importante que yo siento es que me nutrí de esos países, ¿no? de su cultura, de su literatura, de su música y a la vez pude trabajar en favor de nuestro país en la representación tanto cultural como económica. Sí. Una experiencia inolvidable. Qué lindo. Y hablando de literatura, justamente estudiaste literatura aquí en la Universidad Católica. Sí, yo soy profesora de literatura y lengua española por, la, por esta universidad y también pues egresé de esta universidad, así es. Aminta, sé que vamos a hablar de tu, tu trayectoria hoy día y vamos a hablar de micro relatos, pero quiero pedirte un favor, Sote. Sí. Estuviste en Nicaragua y cuando pensamos en Nicaragua tenemos que pensar en Rubén Darío. Sí, así Y es. el otro día te escuché hablar, pero maravillas, en una charla que hiciste... En, justamente en el Museo Julio Jaramillo. Sí. Me gustaría invitarte para hacer un programa únicamente de Rubén Darío en algún momento. Bueno, para mí sería un honor, en realidad, eh, Rubén Darío es el padre fundador del modernismo, uh -huh. ¿no? ¿Y fundador es... de la nueva poesía. ¿Ya? Y este, y precisamente cuando estuve en en la patria de Rubén Darío estudié todo sobre él, no, en un diplomado que organizó la Universidad Americana de Managua uh -huh, uh -huh. y hubo un concurso de quien escribía un ensayo con un aporte diferente, distinto sobre Rubén Darío y yo me propuse pues ver las relaciones de Rubén Darío con ecuatorianos. Uh -huh. Entonces saqué las relaciones, los amigos que que, que tuvo eh, Rubén Darío, pues tuvo influencias eh, muy marcadas. En ecuatoriano y ecuatorianos también influyeron en él. Entonces, esto está resumido en este libro que alguna vez podemos conversar. Por supuesto, sería maravilloso. Ganó un premio, ganó qué, el premio del mejor ensayo. Qué orgullo. Eh, y, y hablando de premios, has ganado muchos premios. Uno de esos, uno de tus cuentos está justamente aquí en esto que se llama 20 años del premio Jauja uh, de, en Valladolid. Cuéntanos cómo, cómo se llama tu, tu cuento. Bueno, ese cuento se titula Mama Isaura, fue uh -huh. el primer premio internacional de cuentos que tu es un cuento, este es, es un cuento muy poético, con mucha evocación poética. Y eh, lo gané cuando era una muchachita de 18, 19 años, en 1979. En realidad me siento muy orgullosa porque. Uh -huh. Eh, es un cuento que tuvo mucha trascendencia para mí, para mi quehacer eh, cultural, ¿no? Y también trascendencia eh, en España, por cuanto me abrió muchas puertas. Qué maravilla. Ahora, este, este cuento ya de por sí, porque es, un, no, es el último, es, el último, es sí. un cuento flaquito. Pero aparte del de, de flaquito, hay otros cuentos que se hacen incluso más chiquitos, ¿cierto? Sí. Eh, ¿Qué es un microcuento o un micro relato? Bueno, el microcuento, el micro relato, bueno, para mí es una de las de de uno de las texturas, de los trabajos literarios más difíciles que hay que hacer, ¿no? Porque es con, decir mucho con pocas palabras. Y es qué eh, difícil, ¿eh? Eh, Y es muy difícil, ¿no? O sea, está compuesto de mínimas unidades narrativas, pero que cuentan una historia y tienes que sorprender. Uh -huh. A mí me resultó... Muy interesante, es mi último libro, el, el libro de microrelatos uh -huh. no contextos fugaces. Este, este, eh, de es aquí, este, sí. Que yo también lo tengo por acá. Así es. Sí, sí me, me resultó este difícil, complicado, pero como decía les ama Lima, ¿no? Uh -huh. Solo lo difícil es estimulante, por cuanto tuve que trabajar mucho con ellos, hay allí más de 150 microrrelatos, uno uh -huh. de apenas. 50 palabras, otros de 300 o 500, porque un micro relato no puede pasar de las 500 palabras. Y fue una experiencia alucinante porque me parece que el micro relato tiene que ver con el tiempo de hoy. Uh -huh. Un micro relato es un texto literario que se adapta a un chat. Uh -huh. Se lo puedes poner en Twitter, ah, donde claro. aceptan hasta 240 palabras ahora. Uh -huh. Lo puedes poner en Facebook. Uh -huh. eh, también eh, se lee pronto porque estamos un, en una, un tiempo de la celeridad. Claro. Todo es rápido, la claro. gente quiere leer rápido. Y, y, y te deja la sensación, te conmueve, ¿no? Es el temblor de la imaginación. Uh -huh. Te conmueve, te hace, te hace reír, te hace pensar. Sí, te hace pensar eh, y puedes repetirlo. Como ajá. es pequeño, si realmente te, te ha dejado muchas interrogantes, lo puedes leer y releer varias veces. Uh -huh. Entonces es muy interesante, sobre todo porque vivimos una época muy fragmentaria, muy narcisista, ¿no? uh -huh. en la que se, se, se intenta leer. Que, que en pocas palabras se diga mucho. Claro. Y además otra cosa, eh, tú ves pues que yo, yo digo que es narcisista porque está de moda los selfies, ¿no? Todo el uh -huh. mundo se toma selfie. Entonces, eh, todo el mundo quiere poner eh, lo que piensa, lo que dice, lo que cree en las redes sociales. Y encontramos así, para mi maravilla, que muchos ponen poesía cortitas y otros ponen micro relatos. Claro, quiero compartir con ustedes esto que se llama Consejo de la Abuela, por Aminta, buen año. Son siete los pecados capitales, le dijo la abuela a su devota nieta. Soberbia, avaricia, envidia, ira, lujuria, gula, pereza. Un consejo te doy. Experimenta todos, pero un día antes de morir te confiesas. Es la manera más cristiana de ser feliz. Esto es el <laughs> consejo que le da la abuela, así hablando de, de, de confesiones aquí en es. la Universidad Católica. Sí, uh, y, una este, ironía. Y, y este eh, micro relato, incluso eh, lo, lo sacaron, lo publicitaron mucho sí. en Nicaragua cuando estuviste ahí. Así es, así es. Lo pusieron en el diario La Prensa, salió publicado en las redes, en las redes sociales de los periódicos. Les encantó mucho, ¿no? Por la ironía, naturalmente. Uh -huh lo mordaz, ¿no? Exactamente. Eh, Aminta, dentro de tu trabajo como política, porque también has estado de asambleísta sí, y sí. fuiste vicepresidente de la Asamblea, Así es. dentro de tu constituyente, trabajo constituyente de, de la Asamblea, Asamblea constituyente, constituyente, este eh, siempre eh, fue lo tuyo eh, darle fuerza a la mujer, darle voz a la mujer, y de eso se, eh, muchos de tus cuentos también tienen que ver con eso. Bueno, te quiero decir que precisamente yo me acerqué al lado social político precisamente por luchar a favor de los derechos de la mujer. Y creo que me siento, definitivamente me siento muy orgullosa porque formo parte de ese grupo de mujeres que elaboró eh, esas leyes a favor de la mujer, ¿no? uh -huh. que ahora las mujeres gozamos. Uh -huh. Podemos tener la representación del 50% porque hubo un grupo de mujeres en la Asamblea Constituyente que luchó mucho por ello ¿no? y está pues en la Carta Magna, que es la Constitución. Además, este, también quiero decir, pues que te, tengo que decirlo, que yo fui la que elaboré la, la licencia por paternidad, Ay. que hoy gozan. Y que eso es tan que, que importante a porque eh, no solo la madre es. Es, es importante en, en, el, en el criar a los hijos, eh, la influencia del padre es tremendamente eh, importante. Claro, y si, y si abogamos por los derechos de las mujeres, tenemos que abogar también por los derechos emocionales y afectivos de los hombres dentro de la familia. Interesantísimo. Es momento de nuestra primera pausa, pero los invito a que sigan en nuestra sintonía a través de Canal 42 en UHF y Claro TV, Canal 74 en TV Cable. Ya regresamos. Vamos a estar conversando sobre los microcuentos de Aminta Buenaño. Regreso en mesa de análisis y Cultura hablando con la escritora Aminta. Buen año sobre sus microcuentos y sobre su trayectoria. Aminta, eh, tu, entre, tus pre, entre los premios está el segundo premio en el en concurso de cuentos Ciudad San Sebastián, el premio internacional de cuentos de Jauja de Valladolid, que lo nombramos, el premio nacional de cuentos del diario El Tiempo, el segundo premio del concurso nacional de cuentos del universo, eh, también una en, en Ambato. Y has llevado tu. Pero por todos los lados, sí. qué interesante. Ahora hay una una novela eh, que se llama Si tú mueres primero sí. y, y me parece que esta también sí. le hicieron Fue. una edición en otro lado sí, también. Sí, esta es una edi eh, los cubanos hicieron esta edición en la edición Oriente, ¿no? Si tú mueres primero, por, por la cual me invitaron en el 2018, para el, el Congreso Internacional de Escritores eh, que tiene, la Feria Internacional de Escritores que tiene Cuba y entonces pues pudimos hablar sobre esta novela, tuvo mucha, mucho público y mucho interés y me ha permitido ir varias veces invitada precisamente por universidades y centros literarios en Cuba. Ahora cuando, cuando decimos si tú mueres primero, yo pienso que también ahí en, en todo el Ecuador los radioescuchas en, eh, los, los televidentes están con, con su mente en Si tú mueres así es, primero así es. Eh, es un guiño precisamente a esa canción no Que es casi el himno nacional del Ecuador Nuestro juramento uh -huh. Y precisamente porque trata sobre el tema de, de, de una viuda que ofrece escribir su historia de amor no cuando se muere su esposo y de ahí se abre todo un viaje hacia el mar con encuentros desencuentros aventuras emociones bueno eso por eso es si, si tú mueres primero no yo te ofrezco a escribir mi historia de amor. Qué lindo. Hablando de otro cuento tuyo que, me, que sí. tuve la oportunidad de compartirlo en, en el Mac, hay uno que se llama "Loca por los boleros", oh, sí. en donde mezclas también, el, eh, digamos, el, 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 el canto, el, los, bolero. los boleros, sí. y justamente habla eh, es, es interesante porque hace es una mezcla de, del trabajar por la mujer en cierta manera, del visibilizar los problemas que puede tener una mujer, o visibilizar la mujer en, sí, sí. En, en general, pero al mismo tiempo lo haces tan simpáticamente, mezclando el cuento con los boleros. Esta claro. esta señora particularmente eh, si, si mal no recuerdo, básicamente su vida entera la hacía con boleros. Sí. Entonces eh. era el deseo ella de, de, de realizarse a través de la música, pero era criticada por su marido, por sus hijos que decían que esa era música de, 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 lo, de la época de los dinosaurios, ¿no? Claro. Como nos dicen nuestros hijos con nuestros gustos. ¿no? Y al final, pues al final lo triste, lo que suele pasar. Que, que le quitan esa, esa pasión, ese amor que tiene ella para dejarle una mujer anodina, ¿no? Que no claro. tiene nada que ofrecer. Claro, porque es una mujer que se pasaba cantando, sí, que todo, sí. todo era, hace falta que te diga que me muero sí. por tener algo contigo. Y llega un momento que comienza incluso a contestarle a, a su familia, a su hijo, cuando le dice, mamá, tengo hambre. Ella le dice, reloj, no marques las horas. Sí, sí. Pero poco a poco, simplemente ya no la toman en cuenta porque es más importante de que los atienda. Así, eso, de, ahí está la. De que, de que, de que les haga la comida, ¿no? Sí. Y se anula esa mujer. Uh -huh, ¿Y cuántas es. mujeres no hay a veces que se anulan sí, así? Así, muchas, muchas realmente y precisamente por eso escribí ese microcuento no para conducir a la reflexión al análisis no uh -huh. para que muchas mujeres se retraten en, en ella porque a veces las mujeres eh, eh, da, damos mucho ayudamos uh -huh. a criar estamos siempre cuidando apoyando a los otros sin importar el desarrollo personal de ellas, ¿no? Exacto. Y gracias a Dios, pues muchas mujeres ahora están, sobre todo las más jóvenes, están muy alertas de esto. Y no es necesario, eh, 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 o sea, digamos, no necesariamente nos entregamos solamente al hombre que está con sí. nosotros y perdemos nuestra vida en el hombre. Sino Aquí, a los hijos. Sino a los hijos. Claro, Aquí sí. tengo un, un microrelato tuyo que se llama Día mm, de las Madres, así es. que te pido que por favor nos lo compartas. ¿Cómo, cómo no? Este y es justamente el, el la entrega que hizo tu mamá para con su hija. Así, así es, sí. Bueno, generalmente todo, todo cuento o microcuento se nutre, ¿no?, de las experiencias, de las sensaciones, emociones que el escritor vive, vive ¿no?, en este caso uh -huh. la escritora. Se llama Día de las Madres. Yo arrastro una culpa de un viejo crimen que cometí antes de nacer y que como es natural ya no me acuerdo. Yo asesiné los sueños de mi madre. Estrellé en el pozo de las fantasías su anhelo de ser artista, de lucir un sombrero y medias de raya, de pararse frente al micrófono y decir yo existo, de vivir en una sola noche todas las noches. Conmigo fue la madre perfecta. Ella hizo de mí un artista y una neurótica que anda por la vida recogiendo los fragmentos caídos de sus sueños para ofrecérselos en espléndidos ramilletes cada día de las madres. Mira tú, porque eh, terminas tú haciendo eh, realidad tus sueños, pero los de ellas quedaron, quedaron a un lado, ¿no? quedaron, quedaron, quedaron estrellados. Sí. En, cuanto, en cuanto a los cuentos... Y a la vez te, está te, el complejo, el problema de la neurosis que se produce, claro, ¿no? Eh, en que la hija se siente a la vez culpable. Culpable de haber eh, hecho de su madre una víctima, ¿no? Sin uh -huh. quererlo, ¿no? Sí, o al sí. revés. O, o al revés, claro. Um, ahora, tenemos acá, eh, entre cuentos tú tienes La mansión de los sueños, La otra piel, Mujeres divinas, Virgen de Medianoche y otros rela relatos y. Con textos, que es el fugazo, último, sí. con, con, con textos fugazos, sí. que es justamente el que estábamos leyendo. Sí. Eh, es, es como tener hijitos. Así es. ¿Ajá? Sí, en realidad escribir es un parto muy doloroso, ¿no? Un parto muy doloroso que, como en el parto natural, al final tiene una, una sonrisa, no tiene un resultado feliz. Uh -huh. Y bueno, pues así mismo es la creación, ¿no? Por eso es que luchamos y defendemos tanto nuestra obra porque son nuestros. Nuestros hijos uh -huh. literarios. Uh -huh. um, cuéntame de Santa Lucía. ¿Naciste en Santa sí, Lucía? yo nací en un pueblito que en ese tiempo era pueblito, ahora ya es un cantón grande y pujante. Y bueno, eh, mis padres, mi madre era maestra, mi padre comerciante. Y mi madre era una persona que antes que un televisor prefería tener una excelente biblioteca, era una gran lectora. Ella también estudió aquí en la Universidad Católica. Fue profesora y licenciada en literatura y lengua española por la Universidad Católica. Qué maravilla, y eso es sí. justamente lo que te abre este, a este mundo maravilloso sí. de, de la escritura. Así Vamos es. a regresar un poquito, eh, luego, con, a conversar un poquito más sobre este, este Santa Lucía tan hermoso. Es momento de hacer otra pausa en Mesa de Análisis de Arte y Cultura. Mientras tanto, usted puede enviarnos sus comentarios o sus sugerencias a nuestro correo electrónico, que es mesa de o puede escribirnos a nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook o en Twitter. No se vaya muy lejos, que ya volvemos. Regreso en Mesa de análisis, arte y cultura, nacida en Santa Lucía, en medio de libros. ¿Cómo no vas a hacerte escritora leyendo tanto y están, estando disfrutando de, del río, de los caballos, del mar? Caballos, tú sabes que árboles. yo, yo iba, <laughs> a, iba a Santa Lucía también. Sí, sí, es, cuando eras pequeña. Eh, cuando, era, cuando era chiquita, un, yeah. un lugar maravilloso. Este, teníamos unas, unas queridas familias que seguramente nos están escuchando. Eh, eh, Crescencio, me acuerdo, Benita y, y María Desiderio. Claro, cuesta... y los Desiderios son conocidos, son apellido conocido. Sí. Ahora, eh, Aminta Buenaño, aparte de ser profesora de literatura y lenguas españolas, haber estudiado en la Universidad Católica, también estudias periodismo en la estatal y en la Universidad de Moscú haces un diplomado en comunicación cultural. Este libro particularmente, que se llama Mujeres Divinas... Sí. Eh, junta justamente este trabajo tuyo casi de periodista porque vas y, y, y estás que entrevistas mujeres como 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 bueno mujeres divinas partió precisamente de mi interés uh -huh. por los derechos de las mujeres por la vida de las mujeres en el ecuador por la discriminación que las mujeres sufren entonces decidí empezar a, a conversar con muchas mujeres escuché sus historias y este mujeres divinas está centrada en historias de ellas que generalmente estas mujeres hablaban sobre su cuerpo sobre la vivencia de, de, de sus vidas sobre el parir sobre el dar de, de lactar sobre el tener uh -huh. un niño en el vientre sobre las discriminaciones las traiciones las deslealtades que sufren y sobre todo el hecho de cómo la sociedad culturalmente las marca ¿no? uh -huh. y divide en roles entonces este libro tuvo una excelente acogida en un año en el 2006 tuvo cuatro ediciones Imagínate. y además, este, tuvo, yo puedo decir el premio del público porque en la feria de, de libros de Guayaquil se vendieron casi 600 ejemplares uh -huh. en una sola semana. Que eso es muchísimo y es especialmente solo, si miramos las estadísticas sí. lamentables de Ecuador en que casi sí. no se lee en sí, Ecuador. Sí, así es lamentablemente. Pero yo tuve la fortuna con este libro Mujeres divinas de tener muchísimos lectores tuve que ingresar a, a la participación social y política, entonces dejé de imprimirlo, pero me lo pedían constantemente y yo creo que va a tener, tiene que tener otra, otras ediciones, ahora que estoy, eh, como dice Marcel Proust, en busca del tiempo perdido, no aprovechando el tiempo perdido. Que de hecho, bueno, has estado tanto tiempo sí, fuera, porque estuviste estuve, cuatro años en sí, España, cuatro y, años en sí, Nicaragua y es, es bastante tiempo. Es bastante tiempo. tiempo. Ahora, eh, Tú logras mezclar, por un lado, el respeto y el hacernos pensar en el valor de la mujer, mm -hmm. también con sensualidad, también con, 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 con digamos, con, con chistes. Sí. Este y acá hay un, hay un uh, micro relato. Que, ah, ya, penetración. que se llama penetración sí que nos deja en suspenso claro que comenzamos medio a pensar medio pornográfico <laughs> pedimos disculpas por favor de una <risa> vez <risa> especialmente por vuestros pensamientos a ver siga penetración se agitaba ansioso cerca de ella atraído por el latir de su carne la recorría montaba sobre los vellos dorados de su piel la exploraba buscando la zona más íntima y vulnerable para penetrarla. Pero ella resuelta lo impidió. De un solo manotazo mató al tenaz mosquito que la molestaba. <laughs> Hablando de microrelatos y que sí. justamente tienen que tener lo que se llama en inglés un punchline, algo que algo que termina y, sí. que, y que lo hace, eh, que lo sorprende. Eh, y, y, y no es nada fácil. No es nada fácil, <laughs> no es nada fácil sí, lo sí, logras caso, hacer maravillosamente es que el micro en tu vida. es complejo, es difícil, uh -huh. porque como te decía, tiene que decir mucho en pocas palabras y, al, y sobre todo sorprender, porque si no no no, no sirve de nada. Uh -huh. Espero seguir haciendo algunos microrelatos más. Ahorita estoy trabajando en algunas novelas y vamos a ver qué pasa para adelante. Has estado en antologías con tus cuentos. Sí, así es. Hay también antologías de microrelatos. Vi sí, una que se hizo en, 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 en Francia justamente con, con con escritores de algo y un querido amigo estuvo por ahí. Ya, en, este, pero era de ecuatorianos o, o no, internacional. Era, me parece que era internacional. Bueno, porque, yo sí. sé que el doctor Luis Aguilar. Eh, Manosalva, creo que es O Monsalve. Luis Aguilar Monsalve, que es académico de la, de, la, de, de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, está escribiendo el primer libro de microrelatos ecuatorianos, es decir, una bello. antología. Ajá. Y en esa antología me pidió tres, precisamente, Ajá. y Ajá. Que, que yo le envié, no tiene tres. Y él está haciendo un libro muy interesante, porque aquí hay gente que escribe microrelatos. Eh, eh, exactamente. Y especialmente jóvenes. Ajá. Entonces, es muy interesante eso. Es que, qué interesante, qué maravilla. Entonces, en, en cuanto a. a poesía, periodismo, hay personas que, que dicen que leer tus obras es en cierta manera una prosa poética sí. ah, y, que, eh, y que en realidad se sienten como, eh, yo te dijera, dibujados, dibujados en ellos. Pero no solamente hablas de, de las mujeres, también de hablas, de, es más, dentro de tu, de tu andar político has luchado también por la, la tolerancia en general de los géneros. Así es. Eh, ¿qué tan, y también por los montubios. ¿Qué tan difícil eh, eh, políticamente correcto es? Porque hay cosas que tú los puedes poner como algo chistoso sí. en un micro relato, pero tienes que tener esa, eh, eh, esa suavidad de que al mismo tiempo no vaya a alguien sentirse ofendido. Sí. Bueno, yo realmente eh, mi, mi paso por la política lo, lo sentí un poco transitorio, ¿no? Uh -huh. Porque esencialmente soy escritora, uh -huh. pero transitorio, pero con efectos importantes, porque eh, eh, los derechos colectivos de los Montubios están gracias a mi trabajo, uh -huh. los derechos de las mujeres por un grupo de mujeres fortalecidas que estuvimos en la asamblea constituyente, la licencia por paternidad eh, y otras leyes a niveles sociales. Yo rescato. De mi paso por la política, sobre todo la elaboración de la Carta Magna, que es la que influye y que nos influye hasta estos momentos en todo, ¿no? Por el grado de, de progresismo, por los derechos, por las garantías por las que luché. Pero en, en literatura, lo que procuro coger de esa experiencia es que me permitió conocer mucho la psiquis del ser humano, ¿no? Uh -huh. Lo malo, malo, lo bueno, bueno, ¿no? y ver cómo se manejan los intereses, las ilusiones, los sueños, la fantasía de mucha gente, del pueblo también, en su lado bueno y en su lado malo. Yo creo que fue una experiencia muy positiva. Para una escritora, porque los y escritores eso, eso somos... justamente te nutre. Así eso es, justamente porque, te nutre. Porque los escritores somos cronistas del alma humana, Exacto. o como decía, creo que Gorki decía eso, arquitectos del alma humana. Y necesitamos conocerlos en profundidad el ser humano Efect para mí es una experiencia. Efectivamente, a minta buen año se nos ha ido corriendo sí. este, este sí. tiempo. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí. Ya sabes, bienvenidísima para otros programas Gracias también. por este, este espacio y por este bello momento compartido con otra escritora que ama la literatura. Literatura. Muchísimas gracias y gracias también a ustedes, nuestros queridísimos televidentes quienes nos acompañan desde sus casas o sus trabajos. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Soy Karina Galvez y este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto. Gracias.